todavía generaciones por venir, de brotar de este gran niño. Logramos resolver esta situación y estamos trabajando ya para que el próximo año no nos suceda lo que tuvimos que pasar estos 6 meses en el viaje. Contar con agua potable al alcance de los hogares es comodidad que todos merecemos, pero que cuesta financiar en su instalación y mantenimiento para brindar un servicio permanente y eficaz. Lo mismo sucede con el drenaje sanitario, que además no se ve, pero que consideramos como obra que trasciende y aportará además mejores condiciones para el cuidado de los mantos acuíferos que abastecen de manera importante el consumo de la población, así como sirven a la agricultura y a la ganadería. La sanidad ambiental es un compromiso de las actuales generaciones, pues el cambio climático está afectando formas de vida, cultivos y el entorno en general. Incrementar el servicio de drenaje aportamos mejores condiciones para la tierra de la que vivimos. En este rumbo se invirtieron 60 millones de pesos para la realización de 40 obras de drenaje sanitario, incrementando con ello los logros alcanzados el año pasado. Obras que muchas veces no cuentan con la aceptación popular, pero que son de suma importancia para el mejoramiento del medio ambiente y la salud de los beneficiarios. Aquí quiero hacer una mención muy importante. El año pasado comentamos de la gran importancia que teníamos en metros lineales de construir drenaje sanitario y teníamos a 65 mil metros lineales. Hoy estamos haciendo 140 mil metros lineales. Es un tema casi redoblando su esfuerzo en materia de drenaje. La ampliación y construcción de redes de energía eléctrica, además de ser responsabilidad de la administración municipal, son necesarias para cualquier comunidad. Y existen algunas que hasta hace poco no contaban con este servicio, habiendo esperando más de 50 años, como es la comunidad de San Joaquín en Montita y la colonia del Mirador de la comunidad de Tapalcapa. Hicimos 19 obras de electrificación que hablan del interés de este gobierno por atender estas comunidades, obras a las cuales se destinaron 9 millones de pesos. Para ahorrar recursos y hacer más eficiente el servicio de alumbrado público, decidimos renovar 5.600 lámparas instaladas y colocar nuevas lámparas de LED con un costo de 40 millones de pesos que permiten abastecer mayores espacios y ofrecen más duración en su vida útil. A esto hay que